Primero de todo, quería expresar mi agradecimiento a la organización por habernos invitado a formar parte de este congreso, ¿vale? Y antes de todo, saludar al equipo que me acompaña en la mesa, ¿vale? Entonces, desde mi opinión, son tres testigos excepcionales que os permitirán conocer de primera mano el impacto en las distintas organizaciones que han tenido en la gestión del aprendizaje informal. Entonces, contamos con Isabel Escalé, que está vinculada al área de gestión y transferencia de conocimiento de Suez Water Spain. José Manuel Trejo, que está vinculado a la Dirección de Innovación y Digitalización de Refino en Repsol España. Bienvenido, José Manuel. Y Concha Lagüela, responsable del área de desarrollo interno en la Dirección de Recursos Humanos de Correo. Un aplauso, por favor, para ellos. Entonces, la estructura del simposio. El simposio consta de tres áreas, ¿no? Una primera introducción, donde brevemente introduciremos el objetivo del simposio y la trayectoria profesional de los ponentes. El área central, que es la que mayoritariamente nos ocupará, que es un espacio de debate en el que se presentarán los casos. Gracias, introduciendo un fragmento de sus proyectos mediante la proyección de un pequeño vídeo y luego, mediante una ronda de preguntas, pues abordaremos distintos aspectos de lo que será la implantación de sus proyectos en las distintas organizaciones. Y por último, cerraremos el espacio dando un espacio a ronda de preguntas abiertas en las que cualquiera de vosotros puede dirigirse a los ponentes para lanzar las preguntas o reflexiones que consideréis de vuestro interés. Entonces, primero de todo, paso a explicaros brevemente la trayectoria profesional de cada una de las personas que nos acompañan. Isabel Escalé es directora de Estrategia Tecnológica y Gestión de Conocimiento en Suez, Spain, máster en Ingeniería Civil, especialista en Hidráulica y Medio Ambiente. Trabaja en el Grupo Agbar, actualmente Suez, Spain, desde 1998 y estuvo 7 años en el Departamento de Explotación y Control Ambiental en CLAPSA, que es el Clavegamen de Barcelona. En 2006 pasó a trabajar en CETACUA, el Centro Tecnológico del Agua, inicialmente en el Departamento de Estrategia y luego como responsable de la línea de investigación de cambio global. Desde el año 2012 es la responsable de gestión y transferencia del conocimiento. Vale, ella os explicará el proyecto, un proyecto maduro, ¿no?, en el tiempo y que ha evolucionado en los años de una forma variada, ¿no?, digámoslo así. José Manuel Trejo desempeña el cargo de gerente del área de innovación, mejora y gestión del conocimiento de negocio de Refino en Repsol. Es doctor en ciencias químicas por la Universidad Complutense de Madrid. En 1990 comenzó su carrera profesional en Repsol como científico en el Centro de Investigación y Desarrollo de esta compañía, donde lideró diversos proyectos de innovación. Tras 13 años de experiencia en el área de I+D, en 2003 pasó a ocuparse de organizar el área de gestión de conocimiento de la compañía, desde donde se pusieron en marcha las primeras comunidades de práctica Repsol en los negocios de upstream y downstream. Desde 2011 lidera el equipo de innovación y mejora de Refino, encargado de definir e implantar la estrategia de innovación, mejora y gestión de conocimiento de negocio de Refino. Le gusta decir que la principal actividad de su equipo es la de construir espacios, dinámicas y herramientas que a través de la gestión eficaz, el aprendizaje permiten acelerar la mejora y la innovación en los retos estratégicos de negocio. Luego veréis el proyecto de José Manuel. Y por último tenemos a Concha. Concha, me permites, ¿no? Concha Lagüela. Es la jefa del área del desarrollo interno y diversidad en Correos. Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Recursos Humanos por ESADE. Su experiencia profesional se ha desarrollado en el área de Recursos Humanos. Ha trabajado en Telefónica, en el Departamento de Recursos Humanos, en el área de formación, en Mercados en Origen, empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura,
en la Corporación Mondragón y desde el año 2000 trabaja en Correos, donde ha desempeñado diversos puestos dentro de la Dirección de Recursos Humanos. Desde 2011 lidera el equipo de desarrollo interno, responsable de implantar proyectos innovadores y transversales. Recientemente se le ha asignado también el área de diversidad. Desde el año 2013, este equipo ha estado trabajando en el desarrollo de entornos de trabajo colaborativo. Ha sido directora del centro asociado a la UNED de Correos y ha representado esta organización en grupos de trabajo en la Comisión Europea en temas de recursos humanos en el ámbito sector postal. ¿Vale? Bueno, creo que hay mucho conocimiento en la sala en general y tenemos testigos de excepción que pueden contaros en detalle cada uno de los casos. Me han comentado que se haga un pequeño resumen, ¿no?, de lo que se plantea en este simposio. Vamos a ver, nosotros planteábamos que vivimos en un momento en constante evolución, donde mantenerse óptimamente preparado para afrontar los retos profesionales supone un desafío sin tregua, tanto para los empleados como para las empresas de la mayoría de sectores. El desarrollo de las tecnologías está propiciando un cambio cultural en la forma en la que aprenden las personas y las organizaciones, un cambio basado en la colaboración, en el trabajo en red y en la gestión de conocimiento. Entonces, en un entorno diverso y cambiante como el que estamos inmersos en la actualidad, los modelos tradicionales de aprendizaje en las organizaciones deben repensarse. Se están dando paso a otros modelos que potencian los entornos colaborativos, el trabajo en redes, en las que compartir conocimiento, buenas prácticas, experiencias, ideas, de una manera ágil, rápida y accesible, en el momento y en lugar que se necesita, es una forma de dar respuesta a las demandas existentes, hoy por hoy en las empresas, donde se pide a los trabajadores que se adapten a los cambios continuos. Entonces, dar respuesta a estas demandas no es tarea sencilla, sobre todo en organizaciones grandes en las que todavía conservan una estructura tradicional. Para facilitar esta nueva orientación y fomentar la transformación en estas estructuras, es necesario crear ambientes inclusivos, diversos, que fomenten la relación entre las personas, más allá de su entorno más próximo, y que activen la vocación y pasión por aprender. En definitiva, facilitar las condiciones necesarias para aportar valor y desarrollar organizaciones competitivas, saludables, en un contexto diferente, en el que compartir conocimiento y experiencia se convierta en un valor organizativo. A continuación vamos a ver cada uno de los proyectos, cada uno de los casos que vamos a presentar cada uno en la actualidad. Y simplemente me gustaría añadir que esta mañana en la conferencia de la primera ponente, Nancy Dixon, me ha gustado escuchar tres historias que ella planteaba de casos de implantación en compañías internacionales extranjeras, ¿no? Y ha explicado toda una serie de dinámicas que yo, por fortuna, he tenido la suerte de poder vivir en compañías nacionales, ¿no? He participado en compañías en distintas compañías en las que nacionales estamos practicando, ¿no?, dinámicas colaborativas y conversacionales, como ella hablaba, vinculadas a la mejora del aprendizaje. A continuación vamos a introducir cada uno de los casos y lo primero que vamos a hacer es proyectar un pequeño vídeo que amablemente cada uno de ellos ha traído, en el que podáis ver tener un flash rápido del caso. Vamos a ver si sé hacerlo. Muchas gracias a todos, a las empresas. Thank you.
Radio, a Pere Verger. Muchas gracias a todos. Bueno, esto es un flash de lo que en Agbar, de la experiencia de Agbar de hace un año o dos, no recuerdo bien, una jornada anual que ellos tienen y que se llama Knowledge Day y está enfocada directamente en la gestión del conocimiento, ¿no? Entonces, Isabel, ¿nos explicas brevemente un poco cómo se originó el proyecto en vuestra organización, desde qué área, quién lo lideró, cómo ha evolucionado? O sea, un poco de historia respecto a este proyecto y si nos puedes también dar algunas cifras respecto a la situación actual, ¿no? ¿Qué tenéis actualmente, bien sea en espacios colaborativos, en comunidades de práctica, en los distintos entornos con los que trabajáis? Hola, ¿sí? ¿Se oye? No, a ver, en Agbar, o lo que es Suez España hoy en día, desde el año 98 sí que había una gestión del conocimiento a nivel documental que se empezó a trabajar en una biblioteca digital, y el segundo paso importante que dimos fue en el año 2009 enfocar el proyecto también al conocimiento de las personas. Entonces fue cuando se empezó y realmente se creó el Departamento de Gestión de Conocimiento como existe actualmente. Y la idea fue crear comunidades de práctica donde pusiéramos en contacto distintas personas, pero que trabajaban en un mismo ámbito. Un poco la realidad de Agbar o de Suez España es que somos un holding de empresas y hay muchas empresas. La que más conocéis puede ser Aguas de Barcelona, pero tenemos empresas por todo el territorio español y a nivel internacional también. Entonces, al final son empresas que gestionan el ciclo del agua o empresas de ingeniería, laboratorios que trabajan en el ámbito tanto del agua como del medio ambiente. Entonces, se vio que uno de los valores de la compañía con respecto a otras empresas que se dedicaran a lo mismo, pues era un poco el conocimiento y la historia de muchos años de conocer técnicamente y operacionalmente cómo funciona lo que es la gestión y el servicios ligados con el agua, ¿vale? Entonces, un poco lo que se vio es que faltaba crear esta cultura de red de personas dentro de las distintas, al final somos distintas empresas ubicadas en distintos territorios, y realmente se vio como un valor el hecho de compartir conocimiento entre los distintos empleados para poder enriquecer todo lo que es el trabajo del día a día, ¿vale? Entonces se crearon comunidades de práctica virtuales, evidentemente, porque estamos dispersos, pero sí que se vio también la importancia de al menos una vez al año organizar un evento donde presencialmente la gente se pudiera conocer, ¿no? Y este es el Knowledge Day. Y en este evento lo que se aprovechaba o se aprovecha para presentar los distintos proyectos que se han hecho, tanto en áreas de innovación como en departamentos de negocio transversales, pero también había muchos proyectos que se habían hecho durante el año de forma colaborativa, es decir, se detectaban necesidades comunes a distintas empresas. Hola. y lo que se hacía era trabajar en red durante el año y un poco el reconocimiento también presencial y a través de unos premios pues a las personas que realmente habían liderado estos proyectos y habían trabajado en favor de lo que es toda la empresa a nivel global, ¿vale? Un poco el vídeo refleja esta parte más presencial que al final también era muy necesaria en un trabajo durante todo el año más virtual y donde la gente pues realmente tampoco se veía cara a cara, ¿no? No sé si me preguntabas más cosas. Se originó el proyecto dentro de recursos humanos. Eso sí que es verdad. El área de recursos humanos era la que albergó el proyecto en su inicio. Ahora estamos dentro del área de estrategia y desarrollo de la compañía. Bueno, lo cierto es que... Espera, a ver, es que tienes que... Se origina en 2011, donde los negocios de refino y química deciden hacer una apuesta
decidida desplegando un proyecto de gestión de conocimiento en sus centros industriales, ¿no? Entonces, se presenta una solución innovadora para acelerar el aprendizaje colectivo y ganar eficiencia mediante la creación de plataformas colaborativas basadas en el concepto de comunidades de práctica y tecnologías 2.0. Esto que puede ser difícil de entender, escuchado, ¿no? Vamos a ver el vídeo que ha traído José Manuel y que claramente, donde claramente se puede ver. Creamos comunidades de conocimiento. Y después él nos explicará el proyecto. Tenemos 700 personas en Repsol que participan de forma semanal en comunidades de conocimiento en el campo de la eficiencia energética. Uno propone sus ideas, pues hemos reducido el consumo de vapor en los traceados de la refinería de Portillano a través de tal sistema. Eso se comparte por otros equipos, se discute, se pone por supuesto documentación técnica, información, análisis. Entonces esta especie de comunidad de gestión 2.0, por decirlo de alguna forma, nos hace tener 700 expertos en eficiencia energética en nuestra propia empresa, en red, en un sistema de innovación que nos va sirviendo para mejorar los procesos. Claro, todo esto uno puede pensar, hombre, pues esto es teoría. Esta teoría nos ha permitido en los últimos 3 años haber reducido nuestro consumo energético en nuestras plantas industriales en 110, 120 millones de euros al año. Hemos reducido, nos planteamos un objetivo de reducir nuestras emisiones de CO2, que son muchas. Nosotros emitimos un entorno de 13 millones de toneladas de CO2 en todas nuestras actividades industriales en el mundo. Hemos reducido ese objetivo del 15% para el año 2016, lo hemos conseguido ya. Hemos cambiado el objetivo al 22% para el año 2016 y el 35% de reducción de nuestras emisiones para el año 2020. Claro, esto no hubiésemos podido hacerlo de otra forma. Bueno, este era una breve introducción, ¿no?, de una conferencia en la que se presentaba a una de las personas, pero José Manuel también nos ha traído un vídeo, que era este el que queríamos proyectar. ¿Cuántas personas en Repsol que participan? Lo voy a pasar hasta el minuto 10. Formas de trabajar que nos permiten avanzar. Espera. Claro, esto aquí no hubiésemos podido hacerlo de otra forma. Cada uno de nosotros cuenta con un bagaje de conocimientos y experiencias único. ¿Te imaginas lo que seríamos capaces de hacer con todo ese conocimiento y experiencia compartido? ¿Imaginas que todo ello estuviera a tu disposición para ayudarnos a conseguir nuestros retos? Sin duda, las nuevas tecnologías ponen a nuestra disposición nuevas formas de compartir el conocimiento, de colaborar en red y de aprender de las experiencias de otros. Nuevas formas de trabajar que nos permiten avanzar en nuestros retos estratégicos con mayor agilidad y eficiencia. ¿Y cómo lo hacemos? Incorporando en nuestros procesos de trabajo hábitos en los que cuentes con las comunidades de prácticas como un instrumento de ayuda y de colaboración mutua. Desde su creación, las comunidades de práctica de refino y química han evolucionado en número de usuarios hasta convertirse en lugares de encuentro en los que los conceptos de compartir experiencias, colaborar y aprender en red se convierten en una realidad. Hoy ya son un ejemplo de generación de valor. Sin duda, un factor clave de su éxito son los gestores y los equipos motores de las comunidades de prácticas. Son personas, compañeros nuestros, que dinamizan el trabajo dentro de la comunidad y que ponen en valor la inteligencia colectiva que tenemos en nuestros negocios. Confía ha conseguido crear un sentido de comunidad clave para la cultura de mejora continua que promueve el proyecto de mejora de la fiabilidad. Sus foros y sus blogs están facilitando la resolución de los casos que abordan las células del proyecto. De especial relevancia ha sido el empleo del taller de narrativa para difundir el uso modélico de la metodología del proyecto y realizar un reconocimiento público de las personas y los equipos que la han utilizado con eficacia y rigor. Este año destacaría el éxito conseguido al intercambiar experiencias mediante las sesiones interrefinerias que organiza la comunidad. Por ejemplo, Petronor ha optimizado sus descargas a las antorchas a partir de la experiencia y el conocimiento generado en otras refinerías, especialmente en Tarragona, y que fue transmitido en una de estas sesiones. Gracias.
Entre las numerosas acciones realizadas por Coopera este año, me gustaría destacar por su valor la que compartió Cartagena a través de la comunidad. Esto ha facilitado la aplicación de la descarga de catalizador mediante microexplosiones en Coruña y en Tarragona. Esto nos ha permitido reducir varios días el tiempo de parada y es un claro ejemplo de la generación de valor a través de la transmisión de experiencias en la comunidad. Lógico, es una comunidad que tiene un corto tiempo de vida, pero en ese corto tiempo de vida ha conseguido generar un hábito de compartir experiencias y generar transversalidad. En este año hemos conseguido crear una comunidad que está conectada y que permite intercambiar experiencias, sobre todo entre los equipos Kaizen de Química. Se ha convertido en la palanca que afianza la sostenibilidad de la metodología de mejora continua que la filosofía Lean impulsa. Pues entre los éxitos de la cofradía de este año destacaría la mejora de los procesos de gestión de alarmas gracias a una serie de instructivos vídeos desarrollados por la comunidad en colaboración con el proyecto GESALARM. Ya lo han aprovechado más de 60 personas. Son unos métodos prácticos y útiles recomendaciones para mejorar la gestión de alarmas apoyados en una combinación de medios audiovisuales y nuevas tecnologías. Todo esto ha facilitado la transmisión del conocimiento y la agilización del aprendizaje en sistemas de control y seguridad. Gestor y equipo motor nos ayudan a aprovechar las experiencias de la comunidad para hacer más ágil y eficiente nuestro trabajo. Cada comunidad de práctica dispone de un miembro de su equipo motor en cada centro. ¿Conoces al que está más cerca de ti? Entra en el portal de tu comunidad y encuéntralo. Conecta con él. Bueno, tras este flash en el que podemos tener una idea más clara, ¿no?, del proyecto, ¿nos explicas, José Manuel, vuestro proyecto? Hola, buenas tardes. Bueno, Mercedes, el proyecto de gestión de conocimiento en Repsol es mucho más antiguo del 2011. Realmente lo empezamos en el 2003. En el 2003 empezamos a poner en marcha, a probar, a ensayar cómo era esto de las comunidades a nivel de toda la compañía, a nivel de Repsol. Y lo hicimos desde el área que entonces se llamaba de e-business, que ya nos suena todo ya muy antiguo, nos suena ya viejo, ¿verdad? En aquella época se decía que en el futuro lo de e-business no existiría porque todo sería e-business. Entonces ya no tendría sentido, ¿no? Lo cual nos da una idea de lo que puede ocurrir también en el futuro con áreas como gestión de conocimiento, innovación, etcétera, ¿no? Bueno, pues como digo, empezó en el 2003 y empezó desde el área de e-business y progresivamente ha ido cambiando de área. Pasó a recursos humanos, más de desarrollo organizacional, ya se llamaba gestión de conocimiento y finalmente en 2011, como digo, en ese periodo empezamos a ensayar con las comunidades, empezamos a ver la problemática que tenía, empezamos sobre todo a desarrollar método, a saber cómo hacer aquello de manera eficaz. Entonces llegó, digamos, 2008 fue la época clave, conseguimos el premio MAKE por excelencia en la gestión de conocimiento. Tuvimos un montón de comunidades en marcha. Por entonces estábamos trabajando con YPF, con lo cual teníamos una gran transmisión de conocimiento entre los dos países, Argentina y España, ¿no? A partir del 2008 decayó un poco y en 2011 fue cuando se hizo una reevaluación de todo aquello y se pensó que la gestión de conocimiento donde debía de estar era en el negocio, no en la corporación. Y entonces se pasó la gestión de conocimiento a los sucesivos negocios. Entonces, en ese punto yo me empecé a hacer cargo de la gestión de conocimiento en el área de, en el negocio de refino y química, en lo que entonces era el área industrial. Y ahí es donde empezó realmente, donde lanzamos este proyecto que habéis podido ver aquí. Empezamos con una media de 1.000 usuarios participando en las comunidades. Teníamos como, creo que eran entonces 6 comunidades en marcha. He de deciros que el concepto de comunidad se complementaba con otro concepto que era de grupos de colaboración. El concepto de comunidad iba más dirigido a áreas estratégicas del negocio, el de grupo de colaboración era más áreas de trabajo, todos ellos con una herramienta, ¿verdad?, común. Y empezamos a lanzar el proyecto porque el negocio nos pidió una necesidad que tenía, una necesidad muy urgente. Refiniquímica tenía entonces 5 complejos distribuidos a lo largo de toda la península ibérica
Ahora tiene alguno más, tiene 7, otro lo tenemos en Perú y otro lo tenemos en Canadá. Entonces, claro, si pensáis bien, estos son en torno a 7.000 personas trabajando solo en el negocio de química y refino. Hablamos de una compañía que tiene 27.000 empleados en todo el mundo, distribuida por todo el mundo. Entonces, esos 7.000 personas están generando experiencias continuamente. Experiencias que si uno no pone cuidado, pues terminan repitiéndose y aprendiendo poco de ellas. Entonces nos dijeron, aquí tenemos que hacer algo, tenemos que gestionar la experiencia de estas personas. Cada vez que hay una experiencia hay una lección aprendida o hay una buena práctica y no la estamos perdiendo. ¿Qué podemos hacer para esto? Entonces pusimos en marcha el proyecto de gestión de conocimiento, un proyecto que, como digo, empezó en 2011, que lo enfocamos en tres vectores: tecnología, proceso y cultura. Y además por este orden de importancia. Primero la cultura, o sea, al revés, cultura, luego proceso y finalmente la tecnología. Y empezamos a desarrollar tecnología, empezamos por ahí, empezamos a desarrollar dinámicas de trabajo, cómo hacer las dinámicas de conocimiento ligadas a esa tecnología, y empezamos con la cultura, sabiendo que la cultura iba a ser lo que más trabajo nos iba a llevar. Tanto es así que nos lleva hasta el final. Esto que habéis visto aquí es el resultado desde 2011. Esto no, en el 2011 no teníamos esto ni mucho menos. Esto es a lo que aspirábamos. Y esto lo hemos conseguido hace un año y medio, dos años. O sea, el poder mostrar valor de las comunidades lo hemos conseguido hace dos años como mucho. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no teníamos la cultura. Hemos tenido herramientas, hemos formado dinámicas de trabajo con esas herramientas, hemos puesto método, el método que aprendimos en los primeros años, y hemos llegado a esto. Insisto, la cultura es lo que más nos está costando llevar a las personas. Y cuando digo cultura, digo liderazgo, digo formación, digo sobre todo mucho valor de lo que se aprende. Pensás que somos una compañía, como la mayoría de estas compañías ya antiguas, muy centradas en la tarea y poco en el conocimiento. Para ellos lo importante es hacer cosas, no reflexionar sobre lo que he aprendido en lo que he hecho. Cuando uno le encargan una tarea, la hace y pasa a la siguiente tarea. Lo de pararse a pensar y compartir lo que ha aprendido costaba mucho. Nos ha llevado todos estos años el conseguirlo. ¿Vale? ¿Otra pregunta me habías hecho, además de esta? Después. Pues venga. Ahora vamos a ver el caso de Correos, ¿vale? En el que también se trata de un proyecto de cambio cultural, ¿vale? Y en este caso implantado desde el área de recursos humanos. Correos. Hola, quiero mostraros el nuevo Correos. ¿Cómo nos estamos transformando? Porque Correos ahora es mucho más que cartas. Estamos creando un presente y un futuro lleno de tecnología, de innovación y de servicios digitales. Por ejemplo, ahora puedes enviar tus fotos en forma de postal a quien quieras en cualquier lugar del mundo. Desde tu móvil a su buzón, con nuestro servicio Mi Postal. Con Comandia y sin conocimientos informáticos, puedes montar tu propia tienda online. Y con la mejor logística, la de Correos. Y si lo necesitas urgente, cuenta con Correos Express. Y toda su tecnología. Localización inmediata del destinatario. Previsión de franja horaria de entrega. Reconocimiento de firma digital. Y la mejor oferta horaria. Y para ponértelo más fácil, hemos creado HomePack. Podrás enviar y recibir paquetes aunque no estés en casa y tener toda la información desde la aplicación en tu móvil. Con nosotros sabrás siempre dónde se encuentra tu envío. Llegamos a cualquier lugar. Enviamos lo que necesites a donde tú quieras. Para ti, queremos ser los mejores. Somos el mejor proveedor de comunicaciones físicas y de paquetería. Líder por cobertura territorial. 14.000 vehículos. 17 centros de tratamiento automatizado. Con capacidad para clasificar automáticamente hasta 40.000 cartas y 6.000 paquetes por hora. 15 millones de transacciones electrónicas al día. Y una red de nuevas oficinas totalmente rediseñadas. Pero además, somos pioneros en un mundo de servicios digitales. Pero sobre todo somos los mejores,
Porque tenemos a las personas. Miles de profesionales que trabajan todos los días para que tu documento, tu dinero, tu paquete llegue rápido y seguro. Somos un nuevo Correos. Juntos, el futuro es nuestro. Concha, ¿nos explicas el proyecto que habéis implantado vosotros? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Yo creo que Correos es de sobra conocido. ¿Se oye? ¿No se oye? No. Bueno. Pues creo que Correos es de sobra conocido por todos vosotros, ¿no? Lo que pasa es que quizás todos tengamos una idea del correo tradicional, de la carta tradicional. ¿Por qué os hemos traído este vídeo? Pues os hemos traído este vídeo porque en el momento en el que desarrollamos el proyecto es el momento en que nos queríamos convertir en este nuevo Correos, en este otro Correos. Pero somos 51.000 personas y de las 51.000 personas que formamos el colectivo Correos, más de 40.000 personas son personas de reparto de centros de tratamiento, y que la digitalización es una esperanza para todos, pero no es una realidad. El tema de la gestión del conocimiento en Correos era un proyecto que, bueno, el hecho de ser la tercera me viene muy bien, porque hay muchas cosas que ya han adelantado mis compañeros. También somos los que hemos llegado más tarde al tema de gestión del conocimiento, ¿no? Haceros una idea lo que es un entorno público con escasez de recursos y apañando nada como podemos, como todo lo público en general. Además, en este entorno, pues yo creo que ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, en el 2004 tuvimos una intentona de lo que era la gestión del conocimiento, pero yo creo que no cuajó. ¿Por qué? Pues esto no cuajó porque estaba basado fundamentalmente en un proyecto de gestor documental. Y la organización, yo creo que como todo en las organizaciones hay que aprovechar el momento, No era el momento organizativo, no estaba la organización preparada para ello. Quizás estaba más por delante el proyecto que la cultura, que fue lo que ha dicho José Manuel. Creo que para un proyecto de estas características en una empresa como la nuestra, la organización tiene que estar preparada. Cuando ya abordamos el proyecto de gestión del conocimiento dentro de Correos es en el año 2014 y lo abordamos ¿cuál fue el empujón que nos sirvió? Nos sirvió en nuestro plan estratégico 100-300-1500, que es el plan estratégico que de alguna forma lanza lo que habéis visto, es decir, queremos ser una nueva empresa, un nuevo Correos, un Correos digital, y para eso necesitamos que con las personas que estamos, que tenemos una edad de una media de más de 47 años, que tenemos muy poquitos perfiles digitales y con una escasez de recursos, tenemos que afrontar este cambio con los mimbres que tenemos, y perdonadme la expresión. Entonces, bueno, pues esta fue, nos lanzamos a ello, nos lanzamos recursos humanos, teniendo en cuenta que la tecnología es importante, pero que para un cambio de estas características lo importante son las personas. Y que teníamos que ver que si las personas, es decir, si el clima y si la organización estaba preparada para afrontar un reto de estas características. Para ello nos ayudó Mercedes y su equipo. Dijimos, bueno, las organizaciones tienen memoria histórica. Si una vez, y tampoco hacía tanto tiempo, si una vez el tema no había cuajado, ¿cómo nos vamos a lanzar otra vez a hablar de gestión del conocimiento para que vuelva a pasar lo que nos pasó? Entonces hicimos un estudio, un diagnóstico previo, hicimos un análisis para ver si realmente se dan las condiciones. Y nos encontramos que sí, que había barreras, teníamos las mismas barreras. Una organización jerárquica, una estructura una estructura en red, que es una estructura capilar, daros cuenta que llegamos hasta el último, los carteros rurales que tenéis aquí en el Pirineo, es que llegamos hasta la última milla, ¿no? Con lo cual, ¿cómo llegamos hasta ahí y cómo captamos el conocimiento de toda esta gente, ¿no? Bueno, pues también teníamos, la verdad es que en 10 años habíamos avanzado mucho, teníamos otras, por así decir, lanzaderas, es decir, fuimos pioneros en el tema de la formación e-learning, teníamos una plataforma en la que, se hacían muchas horas de formación, teníamos ya la intranet 2.0, es decir, no me quiero enrollar en este tema, pero lo que sí creo que es importante es que captar bien cómo está tu organización y si está preparada para un reto de estos. Entonces nos tiramos a la piscina, vimos que sí, y lo que hicimos fue, todo esto estaba dentro de lo que es el plan estratégico, nos dieron el ok para seguir adelante y implantamos este proyecto. Este proyecto lo implantamos y en una organización tan grande tampoco te puedes ir a todo. Cogimos y empezamos por partes. Hicimos un proyecto piloto para ello
creamos un comité gestor, que lo que hizo fue, estaban representadas todas las direcciones de la organización, y ese comité gestor seleccionó las tres comunidades con que lanzamos el proyecto. Una comunidad fue de negocio, otra comunidad queríamos que también estuviéramos representados los que somos un coste y no negocio, y para eso fue finanzas, el área de finanzas, y otra que fue una comunidad transversal que era de optimización de las comunicaciones. En una organización como la nuestra también es muy importante que la comunicación fluya, que la información fluya. Entonces, bueno, pues el resultado de lo que fue este proyecto inicial, fueron tres comunidades con 86 usuarios. Yo creo que mejor que os lo digan los protagonistas. Hemos seleccionado para ello lo que era la comunidad de negocio, que era de productos, se titulaba prácticas en la gestión, venta de los productos en los servicios rurales. Esta es una práctica centrada en lo que es los servicios rurales de Granada, de la zona sexta nuestra, los carteros rurales. Es decir, de qué manera se puede incrementar el negocio en la venta que hacen los carteros rurales en todo lo que es la serranía. En principio fue de la serranía de Granada, pero luego se extendió a toda Andalucía. Os voy a pedir disculpas, el vídeo es muy malo, la calidad es fatal, se han grabado con los móviles, pero bueno, yo creo que la ventaja que tiene es que tiene la frescura y el momento de que se grabaron, y es lo que yo creo que importa, y que sean ellos los que os digan cómo fue la experiencia. Y abundar los conocimientos de todos los integrantes del mismo, ¿no? Yo creo que en eso se basa la comunidad de conocimiento, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Entre todos hemos elaborado un pequeño proyecto y con el esfuerzo y con el conocimiento de todo el mundo. Yo creo que eso se debería impulsar más, y la empresa tendría que darle más valor al conocimiento de los empleados. Lo que más me ha llegado ha sido la capacidad de involucrarse de ciertas personas que están en un entorno rural, que están como apartados, alejados de lo que es el volumen comercial de la ciudad, y ha sido ver cómo ellos se han sentido partícipes de dicho proyecto. Se han sentido de que no están solos, que están arropados, que están acompañados, y esto, pues, lo que ha supuesto ha sido por una mejora en incremento en la venta en el plan comercial. El trabajar con otra gente de diferentes zonas, de diferentes ciudades, forma de trabajar, aporte de ideas. Había una lluvia de ideas constante. También ha sido un reto, pienso yo, porque había tantas ideas que había que filtrarlas todas, había que crear una estructura. Ha sido crear algo de cero. He conocido gente muy profesional, gente muy competente, y sobre todo el aporte de ideas, que estudia las ideas, conocer una nueva forma de trabajar, que nunca, yo personalmente, he trabajado así con esa dinámica y ese sistema, porque en dos días que nos concentró nadie en Madrid, sacamos el proyecto adelante de una forma muy, muy natural, ¿no? Mucho trabajo, mucha documentación, pero también es cierto que en un periodo de menos de un año hemos visto resultados, hemos visto cosas, y eso, a la vez, el ir viendo cómo iba creciendo el proyecto, los documentos, la evolución, las mejoras, la fotografía misma de la idea, los resultados económicos, iba motivando a crear más cosas y decir, lo hemos hecho bien, pero vamos a darle una vuelta de vuelta y conseguir algo más. Luego hemos visto que en poquito tiempo, la verdad que el cambio en cuanto a oficina, imagen, venta, pues se ha incrementado mucho. Bueno, deciros que esto también se nos caen muchos clichés, es decir, no hay que tener un perfil digital, no hay que ser un millennial, no hay que toda una serie de cosas que hay, y yo creo que lo que hay que tener sobre todo son ganas, ¿no? Y en este sentido, aquí está Eva, que Eva ha sido el alma mater, el que los ha acompañado y demás, y es que ella alucinaba, porque es que lo hicimos además en pleno verano, y es que mandaban desde los móviles, se seguían conectando, es decir, que cuando engancha el tema de la comunidad y engancha que estás aportando, que pues la verdad es que los resultados al final en 6 meses incrementaron un 20% la venta de productos.
Esto se llevó al Comité de Inversiones, tuvieron una reunión con el presidente y bueno, deciros que esto ya se ha expandido a nivel de todo lo que es la metodología de trabajo para el sector de oficinas en las que están dentro de los rurales, se ha extendido a toda la organización. En la actualidad tenemos 35 comunidades desde el año 2016, 35 comunidades y 1.300 personas están trabajando en esta nueva metodología. No sé si he contestado. Sí, yo creo que ahora que ya tenéis idea, complejos que requieren tiempo y maduración, pero un flash de lo que puede ser el proyecto en estas. Yo os diría que podría ser interesante que explicáis qué beneficios, ¿no? Identificáis qué ha supuesto la implantación de comunidades de práctica o de plataformas colaborativas en vuestras organizaciones. Y si pudierais mencionar algún caso concreto de una comunidad que particularmente pudierais destacar por algún elemento en concreto. José Manuel, nos... Bueno, el beneficio principal, que fue por la razón que se crearon, yo creo que es el aprendizaje, creo que lo he dicho anteriormente, es decir, que unas personas puedan aprender de las experiencias que han generado otras, ni más ni menos, y ese es el gran beneficio que tiene para mí las plataformas colaborativas. Y dicho eso, no es fácil conseguir esto, ¿no? ¿Verdad? Cuando empezamos esto, estuvimos reflexionando sobre el concepto de aprendizaje, ¿no? Para saber un poco de qué estábamos hablando, sobre todo porque bajo esa palabra, pues siempre se levantan muchos dedos, ¿no? Esto es mío, esto es del otro. Entonces, cuando tú hablas de aprendizaje, lo primero que te sale es formación, ¿vale? Es una manera de aprender, obviamente. Pero no es la única, como todos sabemos. Entonces, esto ya la empresa ya sabía mucho de esto, ¿no? Ya teníamos nuestro propio departamento de formación y sabíamos el valor que tenía esto, ¿no? Pero luego hay otra forma de aprender, que es, y en alguna de las charlas que he estado oyendo esta mañana se ha hablado de ella, que es la indagación. Es que los equipos, las personas indaguen en los problemas que tienen, en las experiencias que viven. Bueno, pues esto es lo que hemos ido poniendo en marcha con eso que llamamos equipos de innovación, equipos de mejora, en el cual, mediante metodologías de innovación y mejora, bueno, pues los equipos indagan en las causas que originan esos problemas y los resuelven, ¿no? Pero hay una manera de aprendizaje que todo el mundo hasta hace poco olvidaba y es un poco la transmisión entre partners, ¿no? Entre personas que trabajan en aspectos comunes, eso que venimos llamando las lecciones aprendidas y las buenas prácticas, ¿no? Eso que llamamos el aprendizaje colaborativo. Y este es más complicado, ¿no? Este es porque obliga a las personas a compartir, a dejar por un momento su tarea y contar a los demás lo que han aprendido en esa tarea, contar su experiencia. Esto que he dicho así parece fácil porque lo vivimos todos los días en Internet, en una empresa no es nada fácil. No es nada fácil porque... Ya puede ser algo más fácil contar lo positivo, ¿no? Lo bien que me ha ido, los éxitos que he tenido, bueno, pues eso a todos nos gusta contarlo, ¿no? Y aún así no es nada fácil, ¿eh? Que lo cuenten. Principalmente porque no lo conciben como parte de su tarea. Pero contar los fracasos, eso ya ni loco, vamos, ni loco. Y preguntar una duda, tampoco, porque una duda, una persona que se supone que debe saber de eso no tiene mucho sentido, no lo ve claro, ¿no? De cómo voy a preguntar yo aquí, abierto a todo el mundo, que si alguien puede ayudarme en esto, ¿no? Esto me lo tengo que resolver yo. Entonces, bueno, pues esa es la principal ventaja, el crear una cultura que dé valor al aprendizaje a través de la transmisión de conocimiento entre personas. Para mí este es un poco el beneficio. Claro, cambiar esa cultura ha llevado tiempo, ¿vale? Pero al final, un poco siendo consciente de la dificultad, pero a la vez con motivación y sabiendo que lo estás haciendo adecuadamente, que en eso tienes razón, y esto es muy importante en una empresa, que te vean que te crees lo que haces, bueno, pues hemos ido convenciendo
mi equipo y yo. El equipo ha ido haciéndose cada vez más grande. Hemos empezado a ampliar el campo desde el aprendizaje colaborativo, que es este, hasta el aprendizaje por indagación, que es el de, la, el de los equipos que, con herramientas de mejora y herramientas de innovación. Y lo que hacemos ahora pues, es crear estos espacios para generar aprendizaje a través de diferentes metodologías. En el caso del aprendizaje colaborativo, las comunidades de práctica han sido la herramienta clave para todo esto, desde el principio, y ha sido la que las hemos ido potenciando y conformando y mejorando la metodología, hasta llegar a refinarla con las últimas comunidades que hemos estado revisando para conseguir algo que para mí, a medida que hemos ido haciéndola, hemos ido evolucionando, me he dado cuenta que es la clave del éxito, y es integrar la labor de gestión de conocimiento, la labor de transmisión de eso que he aprendido en la tarea del empleado, en la tarea del individuo. Porque si no lo ves separado y dices, esto no sé para qué sirve. Mientras que si lo vas consiguiendo integrar, ya lo ve más real. Y ese ha sido el éxito. Y ese ha sido el éxito de una de las comunidades, en este caso la que habéis visto aquí, Confía, que ha sido una de las últimas comunidades que hemos redefinido, ¿no? Ligándolas a un proyecto estratégico de la compañía, que es un proyecto de mejora. Hemos ligado dos tipos de dinámicas de aprendizaje. El de indagación, con un proyecto con dinámicas de mejora, dinámicas tipo Lean, preguntarse cuál es la causa de los problemas que me encuentro cuando hay una avería en una máquina, con el del aprendizaje colaborativo. El equipo resuelve el problema y comparte en las plataformas colaborativas lo que va aprendiendo con ese problema. Cuando lo empieza, lo comparte y dice, señores, he empezado este problema, si alguien ha hecho algo ya en ello, que me lo diga, y eso lo pone en el foro. Cuando termina de resolver el problema, lo cuenta. Tiene un blog en el que dice, señores, hemos terminado este problema, lo hemos resuelto de esta manera, de esta manera, de esta manera. Si alguien se enfrenta a algo similar, que sepa que lo hemos hecho. Y cuenta las barreras que se ha encontrado y cómo las ha ido superando. Entonces, gracias a esto, pues hemos conseguido reducir el número de averías. Y el número de averías es muy importante en una refinería. Fijaros que en una refinería hay tres aspectos clave que cuestan mucho dinero. Uno, el principal, es la seguridad. El segundo es la fiabilidad, es que nada se pare, porque cada vez que se para una unidad estamos perdiendo dinero. Y es mucho dinero el que se pierde cada vez que una unidad de producción de gasóleo para. Y el tercero es la energía, ser eficientes en la energía que consumimos, porque eso significa emisiones, significa medio ambiente, pero sobre todo significa un coste energético. Fijaros que el coste energético de una refinería es casi el 60% de sus costes. Entonces, el éxito de nuestras comunidades ha estado en estos tres aspectos: seguridad, viabilidad y eficiencia energética. Con esto, gracias a las comunidades, en algunos casos hemos podido llegar a ahorrar hasta por evitar paradas. No tanto porque hemos conseguido generar más cash flow, sino por evitar perderlo. Y ha habido casos en los cuales, gracias a, en el caso de la comunidad de fiabilidad, gracias a compartir una serie de problemas que se han resuelto, se ha conseguido en otro complejo evitar una parada que podía haber llegado a costar hasta 5 millones de euros en ese año. ¿Vale? Entonces, estos son un poco los beneficios que tiene para mí el trabajo colaborativo. En vuestros casos, ¿nos comentáis algún beneficio, Isabel, que...? Bueno, en nuestro caso, un poco en la línea de lo que decía José Manuel, ¿no? Sí que nosotros desde el principio se plantearon dos dinámicas en las comunidades, una más espontánea a partir de foros de debate donde los empleados podían plantear problemas o informar de buenas prácticas que ellos tenían. Y en paralelo lo que hacíamos es proyectos colaborativos más dirigidos, es decir, identificando de forma más metodológica sobre todo cuatro puntos, ¿no? Dónde podíamos agregar y documentar conocimiento que no estaba documentado y que era un conocimiento experiencial que podía interesar al grupo, donde tenemos instalaciones y personas que son expertas en operar esa instalación y sabemos que a lo mejor de esa instalación tenemos cuatro o cinco en todo el territorio
y vamos a tener más, bueno, pues esta experiencia que solo tienen los operadores que están en el día a día, pues cómo documentarla, lo hacíamos pues a través de proyectos colaborativos, mejoras operacionales en el sentido que decía José Manuel, ¿no? Hemos detectado una mejor manera de realizar un proceso, aquí podemos reducir riesgos o reducir costes, pues vamos a compartir esta mejora con el resto del grupo y vamos a documentar y ver realmente si la podemos aplicar en otros sitios. También lo que provocábamos en las comunidades es ideas de innovación, es decir, lanzar ideas de mejora, debatirlas entre los miembros de la comunidad para ver realmente que fuera una idea que tuviera sentido y en la que realmente valiera la pena invertir luego en un proyecto de investigación. Y también que los empleados pudieran proponer y trabajar nuevos servicios o nuevos productos en la línea un poco con lo que ha hecho Correos, ¿no? Para ofrecer a los clientes, ¿no? Ahí también aprovechábamos la red para debatir y trabajar y desarrollar propuestas de nuevos servicios a dar a nuestros clientes, ¿no? Entonces, un poco están los dos trabajos. Para mí estos son los beneficios quizá más directos, ¿no? Hay otros beneficios indirectos, que es que al final generas una motivación en los empleados, generas una red de personas transversal y matricial respecto a la red jerárquica que ya existe, rompes silos y realmente personas que quizá no tienen una visibilidad, puedes detectar talento. Es decir, nosotros, por ejemplo, luego el Departamento de Recursos Humanos nos pide información sobre las personas que más participan y realmente se han detectado muchas personas que no se conocían dentro de la organización y que realmente tienen mucho talento y han podido desarrollar este talento luego más adelante. Sobre todo desde las comunidades de prácticas, desde el proyecto de gestión de conocimiento, se fomentó o se dio lo que es el empuje inicial a lo que es la Escuela del Agua de Suez ahora mismo. Es decir, todo lo que es el conocimiento y la red de profesores de la Escuela del Agua en el Grupo Suez, pues se originó a través de este conocimiento de las personas, a través de estas redes colaborativas. Es decir, es un proyecto que ha servido como palanca a otras áreas de la organización y al final el objetivo es lo que decía un poco José Manuel, ¿no? Que el participar en estas redes no sea un trabajo aparte o un rato aparte en el que me pongo, sino cómo puedo utilizar la red para que mi proyecto vaya mejor, ¿no? Y quizá me interesa tener el feedback de otras personas, quizá puedo ir a ver si alguien me puede dar alguna idea. Es decir, que este aspecto de colaboración cada empleado lo tenga integrado en su día a día, ¿no? Un poco es esta la idea nuestra. Ahora. Bueno, pues yo creo que el hecho de ser la tercera ya lo han dicho prácticamente todo, o sea que en ese sentido, pero bueno, no, pero bueno, que viene muy bien. Yo aquí lo que sí, que me ha venido muy bien, porque yo creo que hay cosas que sí que habéis dicho, pero yo barriendo para mi tejado, que es el área de recursos humanos, yo lo que diría es lo has dicho tú, Isabel, es el hecho de aflorar talento. En una empresa como la nuestra, con 51.000 empleados, ¿quién nos iba a decir a nosotros que teníamos un talento de la tecnología perdido en un pueblo de la serranía de Almería? Pues ahí está. En una organización como la nuestra, ¿quién nos iba a decir que teníamos tenemos un departamento de desarrollo, que tenemos un departamento de selección? Pero es que siempre, por así decirlo, afloran unos pocos, no el resto. Personas que, como ha podido pasar en la comunidad de finanzas, ¿no? Que bueno, que tenemos unos economistas que dices, bueno, pues es que, y ahí estaban, ¿no? Perdidos en una oficina de un pueblo de Salamanca, ¿no? Y como eso, pues, es decir, aflora talento. ¿Para qué te ayuda? Porque siempre recurrimos a los mismos, como digo yo, siempre recurrimos a los mismos, listos. Oiga usted, es que hay mucha gente con mucho talento, muy talentosa, desperdigada en toda la organización. Para esto vale, ¿no? Ellos os lo han dicho también. Es decir, yo creo que mejor que personas que lo han vivido en una estructura jerárquica como la nuestra, pues en una comunidad todo el mundo está al mismo nivel y todos lo que aportan tienen el mismo valor, independientemente de que seas el jefe o seas un rural
El hecho de que no te sientes solo, porque cuando se pusieron los rurales a trabajar, daros cuenta que esta gente trabaja muy independiente, que el único punto de contacto que tiene con la organización es una, es, si lo habéis visto, si algunos sois de pueblo, pues una camioneta que está allí que hace un servicio unas cuantas horas. Ese es el contacto que puede tener con la organización. Pues eso le ha hecho sentirse, pues que no está solo, que está arropado y que pertenece a una organización, ¿no? Para nosotros ha sido palanca de cambio también, es decir, y palanca de innovación. Y es una forma también, estamos muy interesados por lo digital, y esto nos está ayudando también a digitalizar la organización. Yo creo que no todos son beneficios, cuesta mucho, José lo ha dicho, el tema cultural, es decir, la resistencia al cambio, da miedo, que da miedo, pero bueno, yo creo que, por ejemplo, lo comentábamos hoy comiendo y se lo comentaba Mercedes, nosotros de 3 hemos pasado a 35 y de 86 usuarios a 1.300 usuarios por el boca a boca, porque yo creo que el adulto, cuando se introduce en una metodología de trabajo, esa metodología de trabajo da resultados y ve que funciona, lo va transmitiendo. Lo habéis visto en correos, sacar productos 6 meses, eso era impensable. Ya sabéis cómo funcionan las grandes organizaciones, que llego, que lo venden, que me lo aproveche, que marketing, que esto, que me lo aprueban, que no me lo aprueban. En 6 meses presentaron productos al presidente. Entonces yo creo que estas son las ventajas que puede tener, ¿no? Bueno, ahora que hemos visto beneficios, también en un proyecto de este tipo siempre yo creo que hay elementos vinculados a la plataforma tecnológica, al cambio cultural, a las personas, a los contextos organizativos. ¿Podríais decirnos, en base a vuestra experiencia, las dificultades, ¿no? Principales dificultades, barreras con las que os habéis encontrado y que habéis superado y cómo las habéis superado, ¿no? O tratado de desarrollar. Yo, Concha, que ya estamos hablando de barreras, ¿no? Bueno, si le preguntas a la gente, el tiempo es la principal barrera siempre. O sea, no tengo tiempo, no hay tiempo, ¿vale? Entonces, al final ya dices, bueno, para el tiempo al final es un tema de prioridad, ¿no? O sea, si algo nos gusta, seguro que tenemos tiempo para eso. Entonces, bueno, al final nuestra misión es hacerle ver a la gente lo bueno que tiene esto para que realmente no piense que está dedicando un tiempo extra y adicional, ¿no? En este sentido, nuestro aprendizaje es que, bueno, también las personas, cada uno somos como somos, ¿no? Y hay gente a la que no la tienes que convencer y es colaborativa por naturaleza. Hay el que no lo es, pero lo prueba y ve que tiene beneficios y lo hace. Y hay el que no lo vas a convencer nunca y a este no sé si vale la pena dedicarle mucho tiempo, ¿no? Valga la redundancia. La jerarquía también es una barrera, pero yo pienso que es una barrera más autopuesta por algunas personas. O sea, pienso que no tiene que estar reñida la jerarquía con el hecho de colaborar en red, y en este sentido yo creo que para nosotros no ha sido tan barrera, en momentos puntuales quizás sí. Y otra barrera pues es la plataforma, la tecnología, y bueno, esta también para mí es un poco como el tiempo, ¿no? La gente tiene miedo, yo creo que es más autoimpuesta, miedo a algo nuevo, ¿no? Miedo a cambiar tus hábitos, porque al final, y es este proceso de adquirir un hábito el que tienes que ayudarles a hacer, porque si no, no lo van a hacer. O sea, ya me puedes explicar cómo funciona la plataforma y yo durante esa hora que tú me explicas yo voy a entrar y sí, lo voy a ver, pero una vez salgo, ¿cómo adquiero el hábito de volver a entrar o el hábito de utilizar aquello? Porque si no me esfuerzo al principio a tener un hábito, nunca la voy a usar lo suficiente como ahora para verle el beneficio o para incorporarla en mi trabajo, ¿no? Y esta gestión del cambio que decimos todos, pues bueno, hay que buscar la manera en que la gente haga este cambio, ¿no? Y convierta en un hábito lo que al principio le puede sonar a chino o raro, ¿no? Yo, por no alargarme más. ¿Nos explica vuestras barreras en el tiempo? Yo, las barreras, realmente yo creo que la gran barrera es la cultura, ¿no? Y siempre que decimos cultura, no sé, seguro que muchos conocéis aquella frase, no sé si verdadera o falsa. Decía que Goebbels, cuando alguien le hablaba de cultura, sacaba la pistola.
Bueno, pues aquí pasa lo mismo. ¿Y eso de cultura qué es, no? Cultura es jerarquía, es tiempo, es tecnología, es todo. Es realmente todo. La tecnología, por ejemplo, la tecnología en sí misma no ha sido una barrera. No ha sido nunca una barrera. La tecnología, el problema que tiene es que acorta los tiempos. Tienes que dedicarte a más cosas en el mismo tiempo. Y eso lo vemos en la vida diaria. No te llega el tiempo para nada, pero porque estás en mil cosas más. ¿Gracias a qué? Gracias a la tecnología. Entonces, cuando uno realmente no quiere decir que es que no tiene tiempo, lo que dice es que no entiendo la tecnología. Porque al fin y al cabo el tiempo tú lo priorizas, ¿no? Y cuando priorizas el tiempo, ¿vale? El criterio de priorización en una empresa es tu jefe. Yo pongo primero lo que mi jefe me va a pedir. Independientemente de la tecnología, si es un lápiz, es un lápiz, y si es un ordenador, es un ordenador. Lo primero es lo que mi jefe sé que me va a pedir. Y lo último, lo que me pide pues el último empleado que esté necesitando de mí, ¿no? Entonces, por eso el tiempo es la clave de todo esto. El manejar el tiempo de las personas y manejarlo a través de la tecnología, enseñándolo bien, y también del liderazgo. Entonces, por eso, por ejemplo, una de las cosas que aprendimos en todo este proyecto de gestión de conocimiento es que había que reconocer que la gente que daba ejemplo había que reconocerla y difundirla. Que había que implicar a los líderes. Que en las comunidades había que implicar desde el principio a directivos de alto rango. Que vieran que esto tenía valor. Que el compartir conocimiento, el compartir lo que se ha aprendido, tenía un valor. Y así fue, es como hemos ido resolviendo eso, el problema cultural. Por último, lo que hemos hecho al final es decir, bueno, si el tiempo es, digamos, un recurso del que tiramos para decir que tenemos otras cosas más importantes que hacer, bueno, pues vamos a meter esto entre las cosas que tienes que hacer. En las compañías, por seguridad, por fiabilidad, los procedimientos son fundamentales. Cuando una persona llega y tiene que hacer un trabajo, lo primero que dice, pero ¿esto cómo se hace? ¿Cuál es el procedimiento? Entonces, en cuanto lo tiene, lo que hace es seguir el procedimiento, y además es que así se le pide que lo siga, por seguridad y por fiabilidad. Entonces, lo que hemos hecho ha sido meter la gestión de conocimiento en esos procedimientos. Si alguien tiene que hacer una tarea, en el procedimiento queda descrito que después de hacer esa tarea tiene que ir al foro de la comunidad y compartirla. Y la gente va y lo hace. Ahora, si se lo dejan libremente, no lo va a hacer. O sea, una compañía no es internet en el cual uno comparte de manera alegre. La compañía te lo tienen que decir, porque es tu tarea, es tu trabajo, te pagan por aquello, ¿vale? Entonces, esa ha sido, para mi gusto, una de las formas de finales de aliviar esa barrera. Bueno, la verdad es que teníamos preparadas un montón de preguntas, pero como queremos dar un espacio a que vosotros podáis preguntar directamente a los ponentes, un último flash en dos minutos cada uno de cuáles son los principales desafíos, ¿no? Dada la situación del proyecto actual, ¿a qué principales desafíos os enfrentáis actualmente? Venga, Concha. Bueno, pues nosotros, yo simplemente una cosa, y perdona, no sé si es una barrera o, pero a nosotros lo que nos costó muchísimo fue explicar qué era eso de gestión del conocimiento y que nos íbamos a organizar en comunidades. No os podéis imaginar eso, lo que es bajarlo y que un director te diga que vais a gestionar qué, pero no hay una escuela de formación, pero eso de las comunidades, que el señor famoso, ¿no? Entonces, para nosotros ese fue un tema que yo creo que también, dependiendo qué y qué organización, hay que tenerlo en cuenta. Lo que me habías preguntado, que se me ha olvidado, perdona. Desafíos. Desafíos de futuro. Pues desafíos de futuro para nosotros es cómo vamos a, de alguna forma, extrapolar esta fase, que para nosotros es una fase todavía piloto de 1.300 comunidades y 34, cómo lo vamos a hacer a un gigante como nuestra organización sin que se nos vaya de las manos y sin ese cuidado, que yo creo que es una de las cuestiones que hemos puesto mucho cuidado en ello, que no se sientan solos en las comunidades, que se sientan acompañados, ¿no? Que esté esa Eva, que esté ese Pablo que no ha podido venir hoy con nosotros, independientemente de la estructura y de la metodología,
pues que yo creo que es importante, ¿no? Sobre todo en una organización como la nuestra, cuando estamos muy dispersos y cuando a lo mejor esa cultura digital no la tenemos tan avanzada como en otras, ¿no? Es decir, que la gente no tenga miedo a meterse, porque si tiene un problema va a estar o un compañero de la comunidad, y si no es de su comunidad es de otra, y si no va a ser de la plataforma central, que le va a echar una mano. Para eso, para nosotros, yo diría que ahí está el principal desafío. ¿Vuestro caso, José Manuel? Yo, sin duda, la digitalización. Sin duda. Creo que es el gran desafío que tienen todas las compañías. ¿Cómo vamos a manejar una plantilla de trabajadores que muy probablemente en el futuro pues tengan que dedicarse a tareas diferentes? Que van a tener que ser enseñados, o sea, formados, pero también van a tener que aprender de otros, ¿vale? Y ese aprender de otros va a tener que ser abrirse hacia afuera. ¿Cómo vamos a manejar esa digitalización, ese cambio que supone la digitalización con seguridad? ¿Vale? La gestión de conocimiento en un entorno que requiere cada vez mayor innovación requiere abrirse fuera, requiere conectar las redes internas, es decir, nuestras comunidades, con otras comunidades de fuera. Y eso en una empresa es complicado. Está la seguridad de la información por todos lados. Ese es el gran desafío que tenemos. ¿Cómo manejar la seguridad de nuestro conocimiento en un entorno digital? ¿Y en vuestro caso, Isabel? Bueno, podrían ser un poco las otras dos, pero por decir algo diferente, lo he dicho un poco antes, que realmente la gestión del conocimiento o el hecho de cualquier proyecto que yo hago lo haga colaborativamente en algún aspecto, pues que realmente sea una parte del trabajo de todo el mundo, ¿no? Y que no tenga que haber un departamento de gestión de conocimiento que está ahí promoviendo que la gente comparta lo que está haciendo con el resto, ¿no? Y bueno, esto ya no sé si se soluciona nunca, pero intentaremos. Bueno, las organizaciones cambian, o sea que... Bueno, muchas gracias. Ahora damos espacio a que podáis plantear preguntas que consideréis de interés o reflexiones sobre lo que hayáis escuchado a los distintos ponentes que hay en la mesa. Quien quiera hacer una pregunta, por favor, que levante la mano y le daremos el micro. No es pregunta, es reflexión. Habéis comentado el hecho de la importancia de que hubiese alguien de la dirección general en la comunidad para darle esa importancia o ese valor. Yo, por experiencia propia, en comunidades en mi organización, me he encontrado que cuando ha habido una persona de la alta dirección en la comunidad, ha coartado la libertad de las personas a expresar una de las cosas que habéis comentado también, que es el admitir una duda, admitir un problema en laboral, ¿no? Entonces, esas comunidades en que se comparte por rol y donde se trata más de un trasvase horizontal, de una ayuda mutua, creo que a veces el hecho de que haya personas de más rango coarta esa participación. Sí, claro. Es muy importante elegir bien al sponsor de esa comunidad, ese directivo, y tiene que ser alguien, por lo que yo he visto, ¿vale? Por mi experiencia, alguien que tenga una necesidad urgente. Es decir, por ejemplo, para ser concreto, si una compañía tiene muchos problemas de fiabilidad, es decir, tiene muchas averías, está perdiendo dinero porque los equipos se rompen cada 2x3, el director de fiabilidad tiene un problema muy grande. Entonces, ese es el buen sponsor, el que no le va a importar que se hagan preguntas, porque tiene un problema grande y las preguntas terminan resolviendo dudas. En mi experiencia, yo lo que comparto con vosotros es que he vivido, ¿no?, situaciones en las que, en comunidades de práctica, en las que el sponsor corresponde a alguien de la dirección de un rango jerárquico elevado, y cuando él pregunta algo en la comunidad, aparecen multitud de respuestas por todas partes. Sin embargo, también he vivido el caso en el que agente de alta dirección, en el que espera
o de alguna forma escucha en la comunidad para poder dirigirse y utilizar el conocimiento en la organización. O sea que ambos casos, ¿no? O sea, lo que está claro es que alguien de la alta dirección forme parte de las comunidades tendrá un impacto elevado en ellas. Es, en mi opinión, es actividad también del grupo, ¿no? Del core de la comunidad, de bien utilizarlo. En nuestro caso, la metodología es que el sponsor es de la alta dirección. Por ejemplo, en el caso de Granada, pues el sponsor era el director de Granada, pero no estaba metido en el día a día de la comunidad. Lo que hacían es que periódicamente reportaban, y eso pues también, aunque bueno, el perfil también yo creo que depende muy mucho del perfil de cada directivo, ¿no? En el caso de finanzas, pues también lo mismo, es decir, nosotros en ese sentido los sponsors de cada comunidad. Y además el apoyo tiene que ser de cualquier proyecto, tiene que ser de la alta dirección, porque si no difícilmente lo puedes llevar a cabo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que en nuestro caso los sponsors son más bien reportan, ven cómo va pero lo que es el desarrollo de la comunidad es como mucho más, es transversal, pero el sponsor o puede entrar porque tiene acceso para entrar, pero que generalmente hasta ahora no han sido sponsor, por así decirlo, invasivos, sino yo creo que no ha influido para nada en este sentido. Pero sí que es cierto que dependiendo qué y cómo sea el sponsor, pues que sí que en algunos momentos puede plantear dudas. También quizás porque la naturaleza de nuestras comunidades y los temas que se están tratando pues no han sido más bien para encontrar nuevos productos, para resolver incidencias, para ver cómo se podían agilizar protocolos. Es decir, que en este sentido a lo mejor también depende de la naturaleza de y los temas que estés tratando ahí, ¿no? Hola, Dani Jiménez, de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, 10 años ya con el tema de las comunidades de práctica, y llegado a esta altura, os veo tres representantes de empresas muy importantes, que conocéis, por supuesto, las líneas estratégicas de vuestra empresa, doy por hecho de que las conocéis, y quiero que me digáis sinceramente, muy brevemente, cada uno, ¿en qué línea estratégica de vuestra organización encaja un proyecto colaborativo de comunidades de práctica? Para aprender, lo digo. Te respondo, es muy fácil la pregunta, es facilísima. Y las he dicho anteriormente, en el caso nuestro, en el caso de Refino, en el caso del área de refinado del petróleo en Repsol, las que más impactan en la cuenta de resultados del negocio, la fiabilidad, es decir, que las plantas no paren, ¿vale? Segundo, la eficiencia energética, por lo que he dicho, el 60% de los costes de una refinería es consumo energético. Pero es que no solo eso, sino que además eso influye en el medio ambiente, en la cantidad de emisiones que realizamos. Y la seguridad. Fundamentalmente esas son las tres grandes líneas estratégicas que tienen. Que no pare la operación, o sea, fiabilidad y operación, eficiencia energética y seguridad. Bueno, en el caso del Grupo Suez, la estrategia de Suez en España tiene cuatro líneas: digitalización, ahí las comunidades son digitalización total, innovación, y de hecho se utilizan, como os he dicho antes, para generar y debatir sobre temas de innovación y promover ideas de innovación. Hay otro eje que es sostenibilidad, ahí tenemos una comunidad de desarrollo sostenible, ¿vale? Que lo que hacemos es allá difundir todas las políticas de desarrollo sostenible, y hay una premisa que es que todos los proyectos que se hacen dentro de la compañía tienen que tener visión en este eje, y la parte social de ciudadano, ¿vale? Ahí la comunidad de clientes
y otras comunidades pues también se están lanzando, la comunidad de innovación también. Bueno, tenemos, no lo he dicho antes, al final a nivel global de Suez España tenemos unas 15-16 comunidades y luego aparte la herramienta permite que a nivel más local cada grupo de personas o por proyectos se pueda montar su comunidad, ¿vale? Pero un poco las comunidades que tenemos van en las líneas de negocio habituales de distribución de agua potable, tratamiento, etcétera, y luego hay una serie de comunidades de temas transversales, entre ellas pues la de innovación, la de desarrollo sostenible, etcétera, ¿vale? O sea, un poco está alineado, sí. Si no, no funciona. En nuestro caso yo diría que hay tres líneas. Una es el tema de innovación, digitalización e impacto en el negocio. Aunque seamos públicos, tenemos que ser rentables, ¿no? Entonces, estas tres. Y cuando tú al negocio le hablas en términos de rentabilidad, ya empieza a entender qué es eso de gestión del conocimiento. Y cuando le dices que has incrementado las ventas en un 20%, ya empieza a entender eso de las comunidades de que puede ir, ¿no? Entonces, yo, hablar en su lenguaje, yo creo que es como mejor te entienden. Sí, bueno, agradecer que habéis hablado de comunidad de práctica. Es un tema que, como el Dani, 10 años, nosotros aquí 15, ¿eh? Aquí somos campeones. Bueno, una broma, porque estamos en lo mismo, en un campo que no es, que es el público. Y aquí tenemos más dificultades y es más difícil alinearlas. Bueno, eso ya es un tema más de. El tema es agradecer que efectivamente las comunidades de práctica tienen salud, que son útiles y están alineadas. Si tenéis métricas duras, que a veces aquí nos complicamos la vida, no somos capaces, porque en general tenemos pocas métricas en nuestro ámbito, ¿no? La cultura de métrica no la tenemos. Me interesaba más la parte metodológica. Es decir, yo sé que en su día María Jesús Salido de Project, trabajo fantástico, el diseño, la manera de. Pero me interesa la mecánica interna, la metodología. Nosotros aquí tenemos que buscar incentivos para que la comunidad pueda establecerse, cuidarlos, luego hacer presenciales para que no decaiga. Yo creo que vosotros no habéis mencionado, porque quizás no sea necesario, y veis que hay autopropulsión, ya proponen, los canalizáis en la herramienta, lo vais haciendo. Quiero que me digáis, ¿necesitáis un moderador para que eso cuaje? ¿Cómo lo montáis todo esto? Para que eso al final reporte de forma concreta y incremente un 20%. Es decir, que eso ya lo quisiéramos todos tener tan claro en el tema. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, primero de todo, Jesús, te agradezco la pregunta, porque la verdad es que teníamos previstas preguntas vinculadas a metodología, a descripción de los roles, a un montón de temas que no nos da tiempo a abordar, y he decidido eliminar de la ronda para poder dar espacio a vosotros. Pero como era una de ellas, bueno, y además de que la has hecho, José Manuel, ¿nos explicas vuestra metodología propia? Bueno, es una metodología que hemos ido depurando a lo largo de los años. Empezamos con ella pues allá por el 2003 y poco a poco las hemos ido depurando. Es una metodología que empieza, tal y como la tenemos ahora, empieza con un reto de negocio. Es el negocio el que nos dice, un reto de negocio. El negocio es el que nos dice, mira, yo quiero disminuir mis averías en las plantas en un 10% en los próximos 3 años. ¿Vale? Entonces quiero que una parte de esa reducción sea debido a una buena transmisión de aprendizaje entre las personas que resuelven las averías. Estamos hablando de 7 complejos, ¿eh? Es decir, casi 7.000 personas trabajando en esto. Entonces, quiero que una parte de ese porcentaje sea debido o gracias a la transmisión de conocimiento. Entonces, bueno, pues partiendo de ahí es donde empieza todo. Entonces, lo primero que hacemos es, bueno, ya tenemos un sponsor, el director de fiabilidad, porque es el que tiene el problema. Entonces, el sponsor ya es el que nos ayuda a definir un gestor de esa futura comunidad. Bueno, el gestor se nomina un equipo que esté distribuido geográficamente a ser posible por cada uno de los complejos, para que luego nos ayude a impulsar la comunidad en cada uno localmente. Ya tenemos el equipo, ¿vale? Entonces, a continuación, lo que hacemos con el equipo es sentarnos y empezar a diseñar 3 elementos. La herramienta, las dinámicas de gestión de conocimiento y el cambio cultural que se va a hacer. Las acciones de cambio cultural. Nos sentamos con ellos, estamos casi una semana trabajando con ellos en ese diseño.
Y ese diseño conlleva partir de, bueno, pues de definir cuál es el conocimiento que queremos manejar, cuál es el conocimiento que queremos hacer fluir, que queremos transmitir para, en esta comunidad, para conseguir los objetivos, el reto que nos está planteando el negocio. Y con ello pues definimos, hacemos lo que llamamos un mapa de conocimiento, es decir, partimos del proceso de cómo se resuelven las averías y en ese proceso dónde están los puntos críticos de conocimiento, dónde tenemos que actuar. Una vez que los hemos definido, empezamos a ver cuál es el conocimiento más explícito, es decir, la información, y cuál es el conocimiento más tácito, las personas involucradas en esto. Y elaboramos ese mapa. Identificamos personas y contenidos. Entonces, con los contenidos, pues hacemos una estructura de clasificación de contenidos, que va a ser la estructura básica que va a tener la comunidad en el futuro. Hacemos una taxonomía de contenidos. Hacemos un poco las funcionalidades que vamos a querer para poder compartir esos conocimientos explícitos. Ya empezamos a diseñar cómo va a ser la herramienta. ¿Vale? Por ahí. Entonces, una vez que hemos hecho eso, a continuación decimos, bueno, ¿y cómo vamos a conseguir que las personas que tienen ese conocimiento tácito compartan su conocimiento aquí? Vale, pues vamos a poner una serie de funcionalidades en la herramienta y vamos a definir una serie de dinámicas de trabajo. Nos cogemos el proceso, en este caso el de gestión de las averías, y decimos, bueno, pues donde estén los puntos críticos de conocimiento, vamos a ponerle un punto de transmisión de conocimiento con los compañeros a través de la herramienta que estamos diseñando. Y diseñamos una funcionalidad para eso. ¿Vale? Con eso armamos la herramienta, ¿vale? Y armamos la dinámica de gestión de conocimiento, una dinámica pegada al trabajo, pegada al proceso de gestión de las averías. Ya tenemos dinámica y tenemos herramienta. Ahora viene la tercera pata, la más difícil, la cultura. ¿Cómo vamos a conseguir que esa gente utilice la herramienta y utilice las dinámicas que hemos diseñado? Entonces viene formación, hay que formarles, hay que hacerles cursitos de formación, hay que ganar sus corazones, lo que los ingleses llaman win the hearts. Tenemos que sentarnos con ellos y enseñarles las ventajas que va a tener para la organización y para ellos. Y finalmente el liderazgo. Tenemos que traernos al sponsor y a los directivos para que cuenten que, ojo, que estamos aquí, que esto le vemos un valor. Y así empezamos a funcionar. Empezamos a funcionar y montar una comunidad de este tipo para que mantenga un mínimo de un 30%, que es lo que tenemos ahora mismo, de participación. Es decir, que de cada 100 personas que entran y ven algo, 30 dejen un comentario. Bueno, pues para eso se necesitan unos años. ¿Vale? Esto, como decía alguien en una charla anterior que estuve, esto de la colaboración requiere tiempo. Esto no es algo que lo tengamos para el día siguiente, sino que requiere ir viendo a los demás, viendo que los demás lo hacen, reconociendo a aquellos que los hacen ante los demás para que vean que aquello tiene un valor. Y así es como hemos ido. Esa es la metodología. Bueno, en nuestro caso hay igualmente unos roles definidos. O sea, gestión de conocimiento como departamento somos el coordinador y facilitador, pero en la comunidad de tratamiento de agua potable hay un sponsor que es un miembro de la alta dirección, no la alta, pero una persona reconocida en este ámbito. Y luego tenemos también un líder y un community que son los que llevan más el día a día de la comunidad. Sobre todo que intentamos que el sponsor nos defina estratégicamente qué temas quiere que se traten en esa comunidad. Y luego con el líder y el community lo que hacemos es definir un plan de acción. Un poco para, evidentemente, esto es como yo siempre pongo la comparación de un coche, ¿no? Se te ha averiado y tienes que empujar para que empiece a rodar, ¿no? Pues al principio, evidentemente, tienes que planificar, entre comillas, un poco las aportaciones de conocimiento que va a haber en la comunidad, un poco como dice José Manuel, ¿no? Identificando las personas que pueden aportar conocimiento, los receptores, qué tipo de conocimiento nos interesa aportar porque es el que ahora necesita la compañía. Y forzando un poco esto, después, de forma natural, a partir de la gente un poco funciona por imitación, ¿no? Entonces uno ve que alguien ha puesto una pregunta, igual la primera pregunta que pone alguien, hemos tenido que hablar con él y decirle, oye, pon esto aquí. Y lo primero que nos dirá es, ostras, que si me ve el jefe y voy a decir una tontería. No, tranquilo, no vas a decir ninguna tontería. O sea, tu problema se lo ha encontrado otra gente, vamos a ver si alguien lo ha resuelto. Bueno, un poco es dar confianza a la gente, valorar lo que la gente aporta a la comunidad y que se sientan reconocidos. Aquí hay reconocimientos materiales, entre comillas, puede haberlos a nivel de
de que esto se tenga en cuenta en la retribución variable de las personas como un aspecto más a valorar, que se tenga en cuenta en su evaluación de competencias, pero a veces también el mejor reconocimiento es la visibilidad de esta persona y el agradecimiento hacia esta persona por parte del que realmente se ha beneficiado de ese conocimiento, ¿no? Y bueno, y a partir de aquí, pues realmente cuando la gente le ve un valor a estar allí y a aportar y a recibir, normalmente participa y lo hace, ¿no? En nuestro caso, yo creo que la estructura y la metodología es muy parecida a la de Suez, ¿eh? Prácticamente, pero yo creo que es decir, son espacios de confianza. Y son espacios en que la gente le tienes que formar al principio y decirle qué es eso de la comunidad. Nosotros lo que pasa es que nos sentamos con ellos, vemos los objetivos, establecemos lo que es la estructura de la comunidad con ellos, qué es lo que necesitan, cuál es su finalidad, establecemos tiempos, establecemos controles, es decir, al principio los tienes que llevar muy de la mano, es lo que os comentaba, ¿no? Que realmente las comunidades, sobre todo para nosotros que estamos en el rodaje, hay que seguirlas muy de cerca. Luego ya cuando lo hablábamos con Eva, ¿no? A mí me gustaría que si no Eva os comentara este tema, al principio los tienes que llevar muy de cerca, luego ya van solos. Es decir, pero cuesta y cuesta trabajo y qué duda cabe que hay gente que se cae por el camino. Pero desde luego los que siguen, la experiencia que nosotros tenemos es que son influencers, como se llama, ¿no? Y son los que influencian y los que de alguna forma polinizan el resto de la organización, ¿no? ¿Qué pasa? Oye, tienes que dar con esas personas y rodearte de un equipo que se lo crea. El equipo de gestión del conocimiento tiene que ser el primero que se lo tiene que creer. Bueno, para concluir, ya hemos pasado el tiempo, yo diría primero mis agradecimientos por haber compartido con todos nosotros vuestras experiencias y simplemente como conclusión diría que las comunidades de práctica, ¿no? Los entornos de colaboración y las redes y el trabajo en red, son instrumentos eficaces que se están implementando en las organizaciones y que tienen resultados de valor tangibles y palpables. Y os animo a que continuéis la labor de implantar este tipo de dinámicas en vuestras estructuras. Muchas gracias a todos.